Ya está en el aire lo que todos estaban esperando. Rodando con Juan Martínez. Rodando. Rodando. ¿Qué tal, mi amigo de Rodando con Juan Martínez en el aire a esta hora? Señores, salimos a la calle. Verdaderamente los motoconchos se pusieron de caquicardia. Le caí de repente como paracaída. ¡Ay, de los motoconchos! Señores, le estamos involucrando a los motoconchos. Oiga lo que supuestamente dije. Que la Intran, la DGC, iban a exigirle a ellos, dije que se pusieran. Si un pasajero va atrás en el motoconcho, debe de ponerse también un casco. ¡Qué cosita más linda! Si son dos, oye, qué biberón, dos cascos. Aparte del que lleva el motoconcho, que son tres. Mire qué biberón, supuestamente. Señores, esto es contenido variado totalmente. Saben que somos un canal que hemos llegado para quedarnos, con el apoyo primeramente de Dios y el de usted, que nos sigue como Robando con Juan Martínez. Variándole el contenido porque está haciendo bastante calor aquí en República Dominicana. Y la cosa que se diga no está bien en ningún lado. Pero queremos llevarle un poquito de chercha a nuestra gente que nos siguen. Le agradecemos ante todo que han apoyado esta plataforma, Rodando con Juan Martínez, el canal número uno de San Pedro de Macorís para el mundo entero. Estamos llevándole un poquito de chercha para que usted vote un poquito el estrés, mi hermano Juan Carlos, para que la persona verdaderamente ande y se relaje un poco con la situación. Es que usted le diga, usted como pasajero, que tenga que ponerse un casco, luego que el otro se lo pone también, cuando viene a ver tiene piojo. Juan Carlos, y tiene que ponerse ese casco también, que biberón. Lo que todos estaban y le estamos diciendo a los motoconchos también, que van a tener que usar un chaleco, un solo, y que usted va a tener que comprar el otro, azul con blanco, del gobierno que está de turno. La cédula de este lado, mira bien. Y la foto de este lado, qué biberón. Los motoconches se pusieron, mire, así. Que no iban a usar eso y que iban a hacer huelga, ya usted sabe. Recordándole que esto le llega gracias de Dieta El Hierro en San Pedro de Macorís. Agua Bello, la mejor agua, está haciendo bastante calor. Y si piensa construir, el mejor bloque de Leti. ¿Dónde está? Carretera 3 y medio, detrás de la bomba de gas. Si piensas darte un corte, dirígete a la peluquería Primero Dios, en el sector de Barrio México. Señores, ya está en... no le canso más. Lo que todos estaban esperando. Vamos rodando. Rodando. Le dejo ahí con los motoconchos. Tres cacos. Bobo. La DGC y la Intran van a imponer lo que está allá afuera. Tú sabes que nos están educando poquito a poquito. Cada motoconcho que monte un pasajero, son tres. Te voy a ir con la primera. Cada motoconcho que monte un pasajero en su motor, el pasajero va a tener que tener un casco puesto también. ¿Tu opinión? Sí, es verdad. Es verdad. Eso lo van a poner siempre. ¿Ah? Siempre lo van a poner. ¿Es lo que está allá afuera? ¿Resistirías tú o lo harías? No, claro, si hay que hacerlo, se hace. Ok, otra cosa. ¿Tú usas chaleco? ¿Usted usa chaleco? Sí, pero está en la casa. Está bien, ese casco abierto no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. No. El chaleco que se va a usar ahora es del color que está el gobierno de turno, que es azul con blanco. De este lado va a ir tu foto personal y de este lado la cédula. ¿Qué opina? No, está bien ahí, está bien. Porque se dice que los motoconchos, se dice que están robando. Se dice. Uno. Por eso estoy diciendo se dice. Sí, claro, ¿verdad? Estoy retratando antes de, se dice. Se dice, claro, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué tú crees entonces? No, claro, hay que poner la ley. Si tú llevas dos pasajeros, los dos pasajeros van a tener que tener casco también. ¿Cómo tú te vas a hacer con tres cascos tú juntos? Bueno, ahí está difícil, porque ¿cómo va a tener tres pasajeros? Uno sí, pero dos no.
Si tú llevas dos pasajeros aquí, dos, ahí. Dos cacos, uno y dos. Pase, caballero, no importa, pase. Estamos en la calle, señores. Si veo a la persona transitando, estamos en la calle. Sí, claro. Dos gente con caco ahí atrás. Coño, demasiado. Uno sí, pero dos no. ¿Lo haría? No, ni merga. ¿O te va en contra de la ley? No, si hay que hacerlo, se hace, pero vamos. El problema es que si encuentran el pasajero sin el caco puesto, la multa viene para donde ti. Por eso te van a poner la cédula de este lado y la foto de este lado. Y ahí se van a dar cuenta quién eres tú. Tampoco otra cosa. No quieren indicar eso, ni que chaleco tapado, ni nada de eso. No quieren eso ya. No, claro, no pasa montaña ni nada de eso. Nada de eso. Claro, así mismo. Todo normal. Claro, vamos a ponerla. Si la pones, hay que hacerla. ¿Y cómo tú vas a andar con tres cacos entonces? Diablo, qué difícil, me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. La fácil. Porque yo me lo encuentro incómodo, yo ando en vehículo. Que poner. Ando en vehículo y en bicicleta, para arriba y abajo. Y eso es incómodo, tú andas con tres cacos arriba. Con dos se puede andar, pero con tres cacos no. ¿Tú lo harías? Sí, con dos. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Darío. ¿Tienes mucho conchando? Casi 15 años. Pero te buscas tu comida. Es lo importante. ¿Va a dejar de conchar entonces? No, todavía no. Digo, si pone, cuando venga esa ley ahora, ¿va a dejar de conchar? No puedo dejar de conchar porque aquí tenemos un... Pero va a tener que cambiar el caco. Cambia, eso no es nada. Va a tener que tener tres cacos entonces. No. ¿Tres o dos? Dos. No va a poder montar más de uno. Vamos a ver. Es que si te encuentran con un pasajero sin caco, va inmediatamente a estar detenido. Y van a tirar drones por arriba que van a estar monitoreando. Todo lo que está allá afuera viene para acá. Tengo miedo. Señor, tengo miedo. Se ponen los dos tres cacos. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo? Sí. Así. Así, dile adiós a la cámara. Es una broma. Sígueme ahí como rodando. Tiene que tener un caco puesto, si no, lo van a multar. Su opinión. No, así es. Muy bien, así. Para que la vida se cuida más. Si acaso pasa un accidente, pasa algo. Lo que es casco está caro. ¿El caco? Está muy caro. Pero va a tener que retener, por lo menos ahora mismo usted no tiene caco puesto. No, yo tengo caco en mi casa, yo salí ahí. ¿Pero por qué no se lo pone? Por venir rápido. Venir rápido, entonces si la entra lo agarra usted ahí, usted va a tener problemas. ¿Entiende? No obstante eso, el pasajero que vaya atrás va a tener que tener un caco puesto también. Sí, ¿cómo? También tiene que tener caco. Si lleva dos pasajeros va a tener que tener dos cacos, o sea que son tres. Una pregunta. Va a tener que montar un solo pasajero entonces si no tiene más caco. Y si lo encuentran sin caco, lo multan. ¡Diablos! Ordene usted. Es que puede... ¡Wow! Entonces el gobierno tiene que llegar acá. Le van a regalar un chaleco que va a ser por el color del gobierno. Azul con blanco. Okay. La cédula de este lado y la foto de ese lado. El primero se lo van a regalar, el otro tiene que comprarlo. No, también nos ayuda. Somos un ching de ayuda. Si lo encuentran sin el chaleco, va preso también, como quiera lo multa. Es para poner orden que no hay. Es mucho que va preso. Bueno, ¿qué? ¿Para poner orden? Bueno, va a estar al final se acostumbra. Mira, ellos no tienen caco, van presos ahora mismo. Así, si lo traen, así van presos de una vez. No. Ya al final se acostumbra, tiene que hacer así para que... Repeten. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso entonces? Mira la cámara ahí bien, mírala bien. Haga así con la mano. Dígale adiós a la cámara, que es una broma que le estoy haciendo. Dicho por la Intran y la DGC, viene nueva norma para ustedes. Y es que van a enderezarlo a ustedes que están dique doblados. Si lleva un pasajero atrás, el pasajero va a tener que tener un caco puesto. O sea, un caco de eso que usted tiene. El pasajero va a tener que tener uno también. ¿Su opinión? Pero la opinión es que ya nosotros andamos con un caco. Y ya eso tiene que ser decidido por el pueblo. Porque imagínense, si nosotros andamos apurados con uno, ahora con dos. No me entendió. Usted dijo que la DGC trae. No lo digo yo, la DGC y la Intran. Cada motoconcho va a tener que tener un caco puesto protector. Si lleva un pasajero, el pasajero va a tener que tener uno ahí también. O sea, el pasajero no tiene que comprar caco. Ustedes van a tener que tener un caco. ¿Se va un pasajero?
Póngase el casco. Bueno, bueno, vamos a ver, a tomar la decisión del pueblo, porque nosotros, vuelvo y le digo, hay que esperar la decisión del pueblo, porque nosotros andamos con uno, andamos por con uno, ahora con dos cascos, dígame. ¿Usted me está con eso? Claro que sí. Ok, usted se está buscando la vida. Ok, vamos a ponerlo claro. Es porque están haciendo mucha delincuencia, muchas cosas en la calle. Entonces, ¿qué sucede? Que si no se ponen el casco, otra cosa, el chaleco que le van a dar a ustedes, el primero se lo van a regalar. Okay. ¿Está conmigo? El primer chaleco se lo van a regalar. Es azul con blanco. La cédula de este lado y las fotos de este lado. El primero se lo van a regalar, el otro va a tener que comprarlo. Es para enderezarlo, porque están haciendo muchos robos. Entonces no se sabe de dónde viene. Y cuando lo van a perseguir, así que se van a dar cuenta quiénes son. El que encuentre sin el chaleco, inmediatamente multado ahí mismo. Bueno, su opinión. Bueno, está bien, eso está muy bien. ¿Está bien ahí? Eso lo veo muy bien, porque tenemos que estar todos identificados. Búscate el agua. Por ejemplo, ¿con quién usted anda? ¿Con ese caballero? Sí, sí, sí. Usted ve, él va a tener que tener un casco puesto. Muy bien, lo veo, eso está bien por ustedes. Sí, decir. Hay que tomar decisión y asegurar a la población. ¿Está bien ahí? Sí, sí, está bien, está muy bien. Ok. ¿Cuál es su nombre? Roberto Rodríguez. Rodríguez. Robertos. Rodríguez. Quede bien, entonces. Hermano, buenos días. Mire, dicho por la DGC, la ITRA van a traer para acá que cada motoconcho va a tener que tener su casco y el pasajero va a tener que tener un casco también. Diablo, qué difícil, para la pusiste. No, dos cascos no podemos tener porque no podemos andar con dos cascos. Lamentablemente, si no será multado, eso viene para acá. No, no, pero viene para que ustedes se vayan preparando. Yo le doy la información. Pero nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Cómo es? Nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? Y nosotros no lo aceptamos. No, es que la fuerza somos nosotros. Oye, la fuerza somos nosotros. Y cuando nos ponemos todos de acuerdo, unidos, jamás seremos vencidos. Estos piensan una cosa, pero nosotros pensamos otra. Porque nosotros dependemos de ahí. Y un motoconcho no puede andar con dos cacos. Amén la vida. Oiga bien. Entonces, ellos quieren poner su ley, pero nosotros no lo vamos a aceptar. Como otra vez, ellos pusieron la ley de los dos cascos y nosotros no lo aceptamos. Tuvieron que llegar a hacer un acuerdo con nosotros, pero nosotros no aceptamos eso. Por ejemplo, están haciendo muchos robos. Yo sé que usted no tiene cara de eso, pero yo reprendo al diablo. Mira, le van a entregar dos chalecos. El primero se lo van a regalar, el otro ustedes van a tener que comprarlo. El chaleco va a ser blanco con azul. Simplemente eso, no vamos a usar otro. La cédula de este lado y la foto de este lado. Van a tener que usarlo. Y el que no encuentre con ese chaleco, inmediatamente va detenido. Si lleva un pasajero aquí detrás, aquí en su motor, ahí, y el pasajero no tiene el casco puesto, lo multan a usted. Sí, pero nosotros no lo vamos a permitir. Una cosa es que ellos piensen y otra es que nosotros vamos, porque nosotros los motoconchos no lo vamos a permitir. Oiga bien, ellos pueden pensar con el ley lo que ellos quieran, pero nosotros nos unimos aquí y siempre vencemos, porque nosotros somos más que ellos, nosotros somos la fuerza, nosotros los motoconchitos. Ah, ¿usted pertenece a la fuerza del pueblo? No, la fuerza del pueblo no. ¿Con la fuerza? No, no, nosotros los motoconchitas que tenemos fuerza. ¿Me está entendiendo? Maravillosa jugada. Y cuando nos unimos, siempre logramos lo que queremos. ¿Qué tiempo usted tiene conchando? Yo 20 años. ¡Diablo! ¿De ahí, señorita, mantiene la familia? Claro que sí, la mantengo. Échame para acá, déjame ver algo aquí. Sí. Claro que yo mantengo mi familia. Tengo 4 hijos y lo mantuve con mi familia. Y sigo trabajando y me va bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Domingo Ortiz. ¿Domingo? Ortiz. Ese es mi nombre. Haga así, mire. Vamos a ver, haga así. Sí. Haga así, así. Con la mano, ponga la mano, ponga la mano. Así. Y con Luis Abinader lo vamos siempre. Mire, 4 años. Mire, mire, haga así. Dígame, me agarró la cámara de rodando, dígale. Bye, bye. Me agarró la cámara de rodando. Vamos allá. Ustedes van a tener que usar varios cascos, tanto para el pasajero como para usted. Su opinión. Diablo, qué difícil, ¿verdad? Pusiste. Va a tener que usar caco, que veo que no lo tiene. Qué difícil, lamentablemente, ¿verdad? Dicho por la Intran y la DGC. Fácil. Caco para el pasajero y caco para usted también. ¿Cómo usted lo ve? Está bien. ¿Eso está bien? Yo tengo que usar caco. Si tiene un pasajero, el pasajero va a tener que tener caco puesto también. Y usted también. Si lleva dos pasajeros, va a tener que tener dos cacos los pasajeros puestos y el caco suyo también. O sea que por todos son tres. ¿Quién va a comprar el caco? ¿Eh? ¿Usted? No. No, pero usted es el que concha, no soy yo. No, solo no, el pasajero. ¿Y qué le vamos a poner al pasajero? Así mismo. ¿Eh? Una funda de nada.
Si el pasajero no llega, préstame atención. Que veo que lo está cogiendo como relajo, eso viene para usted de ahora. Si el pasajero no tiene casco, la multa viene para ti, papá. Porque tú eres que concha. Ok. ¿Está bien ahí? Que sí. ¿Está bien ahí? Está bien. Las, esto, mírame, se acabó eso de que soy dique rojo y cosas. Blanco con azul, tu cédula de este lado y la foto de este lado. Eso es lo que viene ahora. Lo que está allá afuera viene para acá. Que veo que lo está cogiendo a Chelcha. Dime de nuevo. El chaleco viene azul y blanco. Te estoy diciendo bien, mira, te lo voy a repetir. El chaleco viene azul y blanco. Mírame. Te van a dar el primero. El otro tiene que comprarlo. El primero te lo van a dar. Mírame. ¿Cuánto vale? Mírame bien. Sí. La cédula de este lado y la foto de este lado, que están haciendo muchos robos. Entonces los motoconchos lo van a poner a línea ahora. Ok. Está bien. ¿Qué piensas así? ¿Cuánto vale? No, que vale ahora, te lo van a regalar. El ayuntamiento va a regalar eso. Yo ya después, ¿cuánto vale después? Habla duro. Después, ¿cuánto vale? Pero habla como un hombre duro. Eso no se oye así. Tú no comes todavía. ¿Tú qué? Yo no comes todavía. ¿Que coma? ¿O que come? Que yo me come todavía, yo puedo hablar duro. ¿Y tú no te desayunaste? Esta mañana. ¿Pero tú estás llamando mujeres ahí? Mujeres, no. No. ¿Eh? No. ¿No come todavía? No. Mírame para acá. Mírame para acá porque tú pones más atención, porque tú estás de llorita. Mira así, mira. Mírame la mano. Mira la mano. Así. Dale así. Es una broma que te estoy haciendo. Vámonos. ¿Cuál es el motoconcho? Está comiendo. Échale. Ven, échale. Yo te lo echo. Bueno, ya no tiene. Cómetelo. Ahora limpia. Dicho por la Intran, tú sabes lo que es la Intran, ¿verdad? Ok, lo que ponen allá la multa. Y la DGC, que son los AME. Ustedes como motoconchita ahora van a tener que tener dos cascos, uno para el pasajero y uno para usted. ¿Cómo te lo ve? Está malo eso, como que uno ha cagado un caco. No. No, tú no me estás comprendiendo. Usted como motoconchos, usted va a tener que tener dos cascos, uno para usted y uno para el pasajero. O sea que si monta dos pasajeros atrás, el pasajero va a tener que tener dos, o sea que son tres por los tres. Son tres cascos. Tres cascos. Está bien así, está bien. ¿Eh? Es muy difícil, pero está bien así. ¿Más y qué? Muy difícil, pero está bien. El problema es que si te encuentran en ese motor tuyo. No. Aquí. Si te encuentran en ese motor, va a tener que ponerle mica también. Direccionales, sí. Porque se acabó eso de sacar mano. Todo eso viene para acá. Direccionales nuevas. No es que te dediques sacando mano. Y te van a estar monitoreando. Cascos. Y eso diga así. No. Chaleco azul con blanco. La cédula de este lado. No. La cédula de este lado. Y la foto de este lado. Porque están robando mucho. Okay. Y el gobierno quiere acabar con eso. Se ve bien. Se ve bien. Y los cascos. Es muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, un caco. No, son tres cacos para cargar, son tres cacos. Voy para allá ahora, ¿cómo es? Dos pasajes. Mira, por ejemplo, él tiene que tener caco puesto y no lo tiene, la de atrás. Y la mujer tiene que tener uno. Tienes que tener caco y no lo tiene. Si a él no encuentran, después que venga eso para acá ya, preso inmediatamente y lo multan ahí mismo. ¿Cómo tú lo ves? Bueno. Se ve, está incómodo. Es bobo. Es un bobo. Pero va a tener que hacerlo. Es un bobo. ¿Qué tú le dices al gobierno ahí? A la DGC. ¿Que está bien la moda? No, hombre. Porque uno no puede cargar tres cacos. ¿Cómo? Uno no puede cargar tres cacos. Uno tiene que, el chofer tiene que cargar un caco en la cabeza. Pero tres no. O dos cacos. ¿Cuántos cacos tú tienes en la cabeza? Uno solo. Uno solo. Un solo caco. ¿Y el otro? Tiene un caco, pero si a poder pasar el banda con el caco. ¿Con cuántos cacos tú naciste? Un solo caco. ¿Y si te ponen otro, cuánto tienes? No, son dos. Naciste con dos cacos. Vamos a ver.
bobo para ustedes ahora. Para ustedes, los motoconchos. No, no, escúchame. Escúchame primero. Tiene que escucharme primero. O te llegue como la gente. Tiene que escucharme primero. Mira, ustedes como motoconchos, la DGC y la Intran se ha quejado. La que está allá afuera viene para acá también. Y es que ustedes, si llevan un pasajero atrás, van a tener que ponerle un casco en la cabeza. ¡Vamos! ¡Mierda, dígame! Escúchame, que venga el Intran, escúchame. Yo te lo voy a hacer ahora. No, pero que tú no tienes que venir a eso. Sí, pero no se me vaya. Venga, habla. Con él también. Es que el Intran que venga a ponerse su casco, mira. Ven. Oh, pero ¿cómo quedó? Grábalo bien. Y una gente que salga de un salón se va a poner un casco, una mujer. Dime. No. Y si lleva dos pasajeros, dos compuestos. Caballero, eso es mala educación, no déle espalda, que tú es un hombre serio y tiene mi color. Venga. ¿Eh? No, olvídese de eso. Que a ver, de ¿qué usted opina? Háblale. ¿Cómo es? Pero usted tiene que hablar, mi jefe. Míreme, escúcheme. Escúcheme. ¿Dónde está su casco? El suyo. Tiene que tener casco. Si usted viene... Pero escúcheme. Si viene un pasajero, usted va a tener que tener casco puesto. ¿Y el pasajero? No, eso es falso. No. Espérese. Es un abuso ya del presidente. Espérese. No es el presidente. No. No me meta el presidente en él. Escúchame. ¿Quién está poniendo esa ley? La Intran y la DGC. No es lo mismo. Un momento. Pero que no soy yo. Es un solo caco. Mira la cámara ahí. El problema. ¿Usted cree que una mujer que venga, que vaya a salir con una fiesta, o que venga del salón, que pagó 1.500 pesos de su salón, va a venir y que pone su maldito casco sudado con una cosa de que no sabe quién se la puso? Mire, mi mierda para el presidente. No le digas al presidente, no, espérese. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Oiga, ¿qué es lo que sucede? Usted no me entendió bien. Usted me dice que eso que usted tiene puesto, con todo respeto, le estoy hablando. Un chaleco blanco y azul, porque están haciendo muchos robos. La foto, pero escúcheme, pero espérese, porque no nos vamos a entender así. Aquí todito nosotros estamos legal, mira, nosotros estamos legal. Mira, somos la parada número 13, aquí en San Pedro de Macorís. Pero que el problema es que van a tener que tener dos chalecos. Escúchame primero. Un caco el motoconcho que va manejando el motor. Pero nadie va a poner su caco de panaco. Con dos pasajeros, trae con dos cacos. Yo voy a andar con dos cacos en la mano. Y si tengo tres pasajeros, van a... Si voy a montar dos pasajeros, vamos a andar con tres cacos conchando. Pero eso no vaya del diablo para allá. Me va a dar con el caco. Pero espérese, porque yo no le he dicho. Yo no le he dicho, y escúchame que le hablo así. Yo se le ve con un señor decente. Debe ser el chaleco que usted tiene. Ya no lo va a poder usar. Va a tener que usar un chaleco blanco con azul. La foto de este lado en grande. Y la cédula de este lado. Si lo encuentran sin este chaleco, ahora, multado ahora, ahí mismo. ¿Quién fue que trajo esa ley? ¿Quién trajo esa ley? La DGC y la Intran. Pero por qué razón, no. Óyeme, está bien. No, nosotros. No, ni merga. En ningún momento nos negamos, no vamos a negar a tener un chaleco con identidad. Él dice que el gobierno, ¿pero qué? Esto es el gobierno. No me empuje. Esto es el gobierno que está haciendo su ley porque quiere hacer lo que le da su maldita gana en este maldito país. No es el gobierno. Mire. ¿Y su chaleco? ¿Y cómo yo puedo saber que usted es motoconcho? Yo soy motoconcho. ¿Pero cómo yo puedo saber? ¿Cuál es su nombre? Carlos Rosario. ¿Pero cómo yo puedo saber, señor Carlos Rosario, que usted es motoconcho? Bueno, ahora mismo no estoy conchando porque estoy esperando a alguien. Entonces, por eso le digo, a usted le van a poner, óigame bien, cántame bien ahí porque no quiero que salga mal para que se vea esto públicamente. A usted le van a poner, escúcheme bien, para que sepa responder, un chaleco, porque están haciendo muchos robos. Y se dice que son los motoconchos que lo están haciendo. Se dice. No lo digo yo. Mira la cámara ya. ¿Sabes quién es lo que está robando? Ah. Y la policía sabe quién. Pero
eso no lo van a aceptar tampoco, esos diques de esos gorros que ustedes se ponen. No, ustedes no. Mira, los delincuentes, cabrón. Pero delincuentes de motoconcho, porque tú no tienes chaleco. Los delincuentes andan encapuchados. Tú viniste a opinar para acá porque tú quisiste, pero tú no eres motoconcho. Míreme, ahí, míreme. Tú no eres motoconcho. Míreme. Tú tienes chaleco. Tú tienes un caco. Tú tienes un caco puesto. Tú ni gorra usas. Usted no es motoconcho. Usted es un delincuente de la calle. Cuando viene a ver atracador, eres tú. Pero, ¿cuál es su nombre? Carlos Rosario. Carlos Rosario. Ahora tú no eres motoconcho. ¿Usted es delincuente? Hace tiempo que estoy buscando. ¿Usted es delincuente? Haz lo que tú quieras, que tú no eres motoconcho. Tú me estás provocando. Pero desmiéntelo ahí. ¿Usted es delincuente? Esto es lo que me está provocando. Pero están buscando, por eso es que están buscando a los delincuentes para saber cuáles son. Por eso es. Los motoconchos. Se dice que los motoconchos están. Se dice. Habla tú con él. Pero no se vaya. Yo no voy a fracasar con esta basura. ¿Eh? No. Échale. Escuchen. Lo que pasa. El problema es, nosotros no nos negamos en ningún momento a tener una identidad, porque eso nos vale a nosotros como parada 13 aquí en este play. ¿Qué pasa? Pero no eso de que dos cascos. ¿Sabes por qué razón? Porque eso no se va a dar. Eso está ilegal. El problema es que están haciendo muchos robos. Se dice que son los motoconchos. Espérense, con todo respeto le estoy hablando. Mire, escúcheme bien. Usted va a tener la foto de ese lado. La foto suya, personal. Sí. Que se vea bien. Y la cédula de este lado. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está hablando del chaleco y la vaina, sí. Ok, un chaleco representable. Pero, no, pero yo voy a andar con tres malditos cacos encima. O dos si monto dos pasajeros, ponerle un caco a un pasajero. Dilo ahí, yo tengo ahí. Que ponerle un caco a un pasajero. ¿Tres malditos? Yo no tengo que andar con tres malditos cacos encima. Yo soy loco. Si hay un pasajero, ese pasajero tiene que ponerse. Si el pasajero, usted va a multado. No, es que multado no. ¿Y a quién le va a poner multa? A mí no me puede saber poner con la multa con esa superpontería. Porque es un abuso. Es un abuso de parte de la dirección, de DGC y de Distrán y de su mismo gobierno. Que eso no va. Eso no va. Porque nos vamos a tirar a la calle. Porque ustedes me están hablando a mí como que yo lo que soy. No, y se lo estamos declarando ahora. Mira la cámara ahí, mira la cámara ahí. Vamos a tirar a la calle porque así no. Es un abuso. A la calle. Si tenemos que tener que hacer huelga, lo vamos a hacer. Nosotros también podemos hacer huelga. En este gobierno, nosotros nunca hemos hecho de huelga. Así que hemos tratado de ir de mano con el gobierno. El gobierno que por favor nos entienda. Mira la cámara ahí. Que nos entienda la mano nosotros también. Que es un abuso. Que le entienda la mano, mírala ahí. No es que le entienda. Pero ponga la mano así. Vaya conmigo, vaya conmigo así, ponga la mano así. Que le entienda la mano. Así, hágale así ahora. Dígale adiós a la cámara, que es una broma. Ok. Saludos, caballero. Saludos. Mire, vienen para ustedes ahora, van a tener que ajustarse un poquito. Yo sé que usted se le ve que es un hombre serio. Sí. Pero lamentablemente viene la DGC y la Intran a imponer lo que está allá afuera para acá. Y es que si lleva un pasajero, el pasajero va a tener que tener un casco puesto también. ¿Su opinión? Bueno, el pasajero va a tener que llevar un casco puesto también. También. Bueno, si es una ley hay que ejecutarla. Si es una ley hay que ejecutarla. Pero tener un caco, dos cacos en el motor. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. Si usted lleva dos pasajeros en su motor, que está bien bonito, que Dios se lo ayuda a disfrutarlo. Gracias. Usted va a tener que tener dos pasajeros, dos cacos. Con el que usted tiene puesto son tres. Ahí mismo. ¡Vamos! Bueno, tres cascos. Tres cascos. ¿Y ya no quieren eso abierto? Es duro. No, yo no puedo usarlo cerrado. Porque... No, eso viene ahora. Todavía eso ya lo van a implementar ahora. Yo le estoy preparando a ustedes. Ok, eso ya usted entonces saca algo médico para que cuando usted lo paren, usted presente y lo dejan ahí inmediatamente. Eso lo están preparando y yo le doy las informaciones para que ustedes ya vayan haciendo ideas de qué van a hacer. No obstante eso, ese chaleco no va a poder ponérselo. Ni gorro, ni carropado, ni nada de eso. Nada de eso. Porque quieren que estén totalmente. El chaleco que viene ahora, escuche bien, se lo van a regalar el primero. El segundo va a tener que comprarlo. La foto de este lado y la cédula de este lado. El chaleco va a ser blanco con azul. Simplemente, no más color. Diablo, qué difícil me la pusiste. Bueno. Nada puede estar por encima de la ley. Qué difícil me la puso, diablo. Hay que hacer la cosa como es debido. Porque si hay una ley, hay que obligatoriamente someterse a la ley. Considero yo que así. ¿Usted lo haría? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Es incómodo. ¿Usted montó con su caballero? Sí. Hágame el favor y discúlpeme, con todo respeto. ¿Pueden venir, por favor?
Póngase de frente a la cámara, por favor. Venga para acá, venga. Aquí, aquí, no importa. No he terminado con usted. Le estoy informando al caballero de lo que viene ahora, que la Intran y la DGC van a imponer algo que viene del otro lado, la ley que está allá afuera, la están implementando aquí. Y ustedes como motoconsumidores van a tener que tener sus cascos puestos todo el tiempo. Si lleva un pasajero, el pasajero va a tener que tener un casco también. ¿Su opinión? Bueno, mi opinión sería, nosotros como motoconchos sí usaríamos el casco. Pero no es verdad que una mujer que venga a peinar del salón, que vaya para un acto, se va a poner un casco en la cabeza. Esa ley yo la veo aberriante para nosotros, que va a desaparecer el motoconcho desde que diga, de que venga con eso. Camarógrafo, interesa un poquito la cámara, por favor, para que el caballero se vea bien. Mire, lo que sucede es que la ley, vuelvo y les reitero, que está allá afuera, la van a implementar aquí. Le estoy preparando yo como informante, que ando en las calles, preparándole la noticia antes de llegar, para que ustedes cuando lleguen no se lo encuentren como una bomba. Si usted lleva dos pasajeros atrás en el motor, va a tener que tener dos cascos puestos, aparte del suyo que viene siendo tres. Y el pasajero no va a llevar casco. O sea, el casco es usted que lo va a tener que comprar. Si llega un pasajero acá al otro lado, un casco puesto. Llega otro, otro casco puesto. O sea que son dos pasajeros, dos cascos. ¿Qué usted va a hacer? Vuelvo y le digo que eso va a ser para que el concho desaparezca. No, no es para que desaparezca. Es que están robando, se dice. Sí, pero escúcheme usted a mí. Se dice que lo que están robando son diques motoconchos, vestidos de motoconcho. Se dice. No lo digo yo, se dice. Se dice. Eso está muy fácil de darse cuenta porque la policía sabe quién está fichado y quién no está fichado. ¿Cómo? La policía sabe quién está fichado y quién no está fichado. Entonces que salga a la calle a buscar los motoconchos que están fichados. Que salgan a la calle a buscar el motoconcho que está fichado. Usted tiene mucho tiempo, muchacho. Pareja, 30 y pico de años ese motoconcho. Esos chalecos que ustedes usan ya no se van a poder usar. El chaleco que eso le va. Yo lo veo bien. Sí, pero escúcheme ahora. Con todo respeto le estoy hablando, con todo respeto. El chaleco, ustedes le van a regalar un chaleco, pero el segundo va a tener que comprarlo. La cédula de este lado y la foto suya personal de este lado. Y el que no tenga el chaleco puesto, nada ni que de abrigo ni nada de eso, que la cara descubierta. Ahí mismo lo van a multar. Van a poner drones ahora arriba también monitoreando, drones. De los que están allá afuera, van a traer para acá también ahora. Drones, dicho por la Intran y la DGC. No, eso no tiene inconveniente, pero lo que yo digo, de los cacos. Qué difícil, pero puso, de los cacos, desde que se le implemente eso a las mujeres y a los pasajeros, el pasajero va a caminar a pie. Si tiene que ir al muso, se vaya a pie, porque no se va a poner un caco. Lamentablemente, allá afuera se lo ponen. ¿Y por qué aquí no se lo pueden poner? No lo van a poner. Pero que allá afuera se lo ponen. Vamos a desaparecer del concho. No, eso embuste no tiene que desaparecer, porque eso es su modo de vida. ¿Qué tiempo usted tiene conchando? 30 años le dije. Pues entonces va a seguir conchando. No, yo no voy a seguir motoconchando. ¿Por qué no? Yo no voy a pasar hambre. ¡Va a seguir! No voy a pasar hambre. Haga así. Así. Haga así. Conmigo, así. Va, usted va a seguir conchando. ¿Sabe por qué? Porque es una broma que le estoy haciendo. Está como guapo, ¿eh? ¿Eh? ¿Está tan guapo? Se ve. ¿Está tan duro la cosa? Durísima. ¿Eh? La Intran y la DGC viene con nuevas modalidades para ustedes. Se están haciendo varios robos, se dice. Que eso viene de los motoconchos, se dice, vuelvo y reitero la palabra. Por eso ahora a cada motoconcho le van a requerir un chaleco nuevo. El primero se lo van a comprar. Escuche bien, para que me sepa contestar. El chaleco va a venir azul con blanco, la cédula de este lado y la foto de este lado. El que no encuentre con el chaleco inmediatamente tiene problema. Su opinión. No, yo estoy de acuerdo con eso, que eso es una medida para acabar con la delincuencia. Por ejemplo, yo soy somos una gente serio. Todos tenemos chaleco. Por ahí un delincuente con sin chaleco y lo hagan así. Es bueno que tome esa medida. Sí, claro. No obstante eso, porque van a poner todos los que están allá afuera, están implementándolo para acá, nos están educando poquito a poquito. Si usted monta un pasajero aquí atrás, escuche bien, si monta un pasajero atrás, el pasajero va a tener que tener un casco puesto también. Si monta dos, va a tener que tener dos cascos puestos, aparte del suyo, que son tres. ¿Su opinión? Bueno, yo en esa parte no estoy de acuerdo.
Porque entonces esos cacos, ¿dónde van a ir colocados? Simplemente por lo menos, si nos exigen uno, tenemos que usar uno. Pero el cliente no. Más que hay muchas damas en la calle que andan con su pelaje. No van a querer poner su caco puesto. Todo eso se va a terminar. Todo eso, pasolero, quien sea, un motor, va a tener que tener caco puesto. Si lleva un pasajero puesto, un pasajero, un caco puesto. No por mí, dicho por la Intran y la DGC. Ahí no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que nosotros usemos el caco, pero el cliente no. El cliente va a tener que usarlo el pasajero porque allá afuera lo usan. Entonces, ¿por qué aquí, mujeres y niños, todo el mundo lo usa? ¿Por qué aquí no pueden usarlo? No, porque allá afuera, por ejemplo, en Estados Unidos no se concha. Es dominicana aquí. Pero usan el caco como quiera, sea domingo, pues sea sábado y lo usan como quiera. Es que quieren poner ley que dicen que aquí no hay ley. Perdón. No. No estoy de acuerdo ahí con eso, no. No estoy de acuerdo que el cliente use caco atrás. Nosotros sí. Venga para acá. Venga para acá, con todo respeto, venga. Nadie lo va a utilizar. Sigo con usted. ¿Cómo es? Nadie va a utilizar un caco que se haya puesto otro. Porque ese puede tener piojo, puede tener una enfermedad en la cabeza. Y entonces se te va a pegar a ti si tú te lo pones. Pero lamentablemente son ellos, no soy yo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué eso es? Gracias. Que a ver, te la vende para ti. El motoconcho tiene cuartos entregando dinero. Mire, usted sabe, hermano mío, no te me vaya, quiero hablar con usted. La Intran y la DGC es que cada motoconcho va a tener que tener uno y dos cascos, ya, obligatoriamente. Difícil, la pusiste. eso está. Eso como que no está, porque que yo puedo usar mi casco, ok. Yo uso mi casco todo el tiempo. Ni me lo quito de la cabeza, mi casco. Pero yo no puedo obligar a que una gente se ponga un caco que se puso otro, que puede tener piojo, puede tener capa, puede tener una enfermedad. Y esa enfermedad se te va a pegar a ti también. A veces sale con que usted tiene puesto, con todo respeto, usted no va a poder ponérselo ya. Vale, le van a regalar el primero, el otro usted va a tener que comprarlo. Azul con blanco. Míreme. Si ellos lo traen, los chalecos. El primero usted lo va a comprar, se lo van a regalar. Aquí, míreme, para que usted vea bien, míreme. Ahí va a tener su foto de ahí. Y la cédula de ese lado. Está bien eso. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo con eso. Pero mira la cámara ahí, no a mí ahí. Estamos de acuerdo con eso. Que... Venga para acá, con todo respeto. Sigo con usted. Y cuando usted no esté conchando y anda en un motor, tiene que tener chaleco. No soy yo, son ellos. No, pero una pregunta. Si anda en su pasola, pero allá afuera lo hacen. Anda con chaleco. Usted el caco, obligado. Va para el malecón, va para el hospital, para que una chaleco de motoconcho. Caco, van a tener que usarlo obligado. Y otra. Una persona, esto es un medio de transporte. Un medio de nosotros buscar nuestra comida. Porque no tenemos empleo. Entonces imagínese usted que yo tenga que andar con tres o cuatro cascos en ese motor. ¿Va a tener que usarlo? Yo lo que voy a andar es cargando cascos. No. Yo no voy a cargar esto. Está bueno eso, sí. Entonces, cada pasajero, si debe de darse esa ley, cada pasajero debe traer su casco. No, es que no es usted. ¿Eh? Digo, yo. Pero no soy yo. Sí, no, es para ellos. ¿Usted está de acuerdo? No, que no estoy de acuerdo con todo su caco. Échame más para acá. No estoy de acuerdo con todo su caco. Ahora yo sí estoy obligado como chofer. Ya. Porque yo voy con un vehículo nada más a mano de adelante. ¿Eh? ¿Es así? Sí. Y, no, y que eso de cabrico, de que por aquí, para tapar, no van a aceptarlo tampoco. No hay ni cosa. Tenemos que andar. La foto y todo. Y eso de que sin mica, la mica van a tener que prender y todo. Y que eso de que sacado mano tampoco. Eso no. Ya. Lo van a tumbar eso. No, vehículo con todo, normal. Como estoy yo, como está él, este señor. Mira, aquí todos estamos legales. ¿Usted está de acuerdo? Todos tenemos nuestro documento. Todos, ¿usted está de acuerdo? Bueno, la luz se prende. ¿Y si viene esa ley, usted va a seguir conchando? Bueno, tendré que limitarme a ella, pero no están bien. Pues los cacos no están bien, los cacos. ¿Qué tiempo usted tiene conchando? El chaleco sí está bien. ¿Qué tiempo usted tiene conchando? Yo cada vez que no tengo empleo, concho, yo soy motoconcho de por vida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, locutoras. Yo soy motoconcho de por vida y no tengo que hacer, yo voy a conchar, porque yo no voy a hacer lo mal hecho. Ese es un modo yo cánico. Yo quiero que usted siga conchando. ¿Que no quiere yo siga conchando? Que yo quiero que usted siga, haga así, ponga la mano así. Póngale usted también, caballero, con todo respeto.
Hágale así. Así. Es una broma. Es una broma que le estoy haciendo. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Saludo, caballero. ¿Estás recibiendo nota de voz? Doña, deme refresco. No, venga, tenga. No me lo voy a beber. Tú tienes que beberse aunque sea un poquito. Yo me voy a beber un poquito. Aquí. No me lo voy a beber. No, ya está bien ahí. Póngale la tapa. ¿Cuál es su nombre? Déjame levantar. Adiós, Máxima. Señores, no se me gusta que dejarlo en la calle. Seamos normales. Miren, ustedes como motoconcho, ¿verdad? Escúcheme bien lo que viene. Van a implementar la ley y es que cada motoconcho va a tener que tener un casco puesto. El chaleco se va a cambiar, un solo chaleco, un solo. Le estoy hablando así para que me copeen y sepan expresarse. Le estoy dando la información de lo que viene. Yo como informante, ando en la calle. Mi canal se llama Rodando. Usted va a tener que tener un solo chaleco. El chaleco viene azul con blanco. Le van a regalar el primero, el segundo va a tener que comprarlo. Si lo encuentran en la calle sin ese chaleco, el chaleco va a tener de este lado, con mucho permiso, de ese lado, va a tener su foto de ese lado, en grande que se vea, y la cédula de ese lado. Su opinión. Diablo, qué bueno, con la identidad de uno ahí personalmente, eso trae problemas. Usted sabe que esa identidad, la cédula, eso no es permitido al público. Hay mucha mala fe y mucha trampa para, como se está viendo hoy, que por su documento hay mucho desfalco, así que eso yo lo veo un poco. ¿Problema va a tener usted si no lo encuentra con el chaleco puesto? Bueno, ahí lo estamos viendo un poco diferente. ¿Cómo? Lo estamos viendo un poco diferente, por la cual, que para hacer esa transmisión que quieren hacer de un solo chaleco, eso está un poquito complicado. Complicado, porque hay demasiados motoristas. Son tres leyes, le estoy dando con esa primero, le vengo con la otra ahora, para que usted explique bien. Por eso le estoy hablando así en pausa, para que usted me entienda. Yo no lo veo... ¿No lo ve bien? Muy favorable ahí, ¿no? Okay. Yo sé que hay que tener los motoconchos identificados, pero hay más invasores que motoconchos. Con respeto. Se dice, escúcheme bien, que los motoconchos están robando. Se dice. Escúcheme bien, mírelo ahí, que va a quedar grabado. Se dice, no lo digo yo. Por eso le van a poner a cada motoconcho esa identidad, que lo puedan carnear y ver de lejos. Le van a poner hasta drones. Vienen drones para acá también, como están en los Estados Unidos y en otros países, que estamos muy atrasados, pero ya vamos a adelantar, gracias al Señor. Otra cosa, si se le monta un pasajero ahí, ¿usted ve ese casco que usted tiene ahí? El pasajero va a tener que tener uno puesto también. Si el pasajero no lo tiene, la multa viene para usted. Bueno, en ese caso, con el asunto del casco, como quiera nosotros lo vamos forzado. Porque usted imagínate, usted andando con un casco, uno puesto y otro en la mano, para darse al pasajero. El pasajero no se quiere montar con ese casco. Que se haga ese casco, se lo haga puesto otra persona y gira pajarito, ¿sabes cómo son la gente de delicado? Si usted monta dos pasajeros, los dos pasajeros que tengan atrás van a tener que tener dos cascos puestos. Bueno, entonces hay que andar con dos cascos, tres cascos. Bueno, ahí está un poquito complicado. Pero una parada de ustedes, que ustedes pueden atenderse ustedes mismos. Si dejan un caco ahí, fulano, aténdeme ese caco ahí. Es que a veces salimos todos y ahí no cuadra. Y nadie va a estar atendiendo al otro, lo que otro deje, porque que no podemos andar con tanto caco encima. ¿Usted anda con dos? Yo ando con dos, pero y andar con dos más son cuatro, es un lío. Y en el asunto de... Y eso de que la mica, de que sacando la mano, de que todo eso se va a acabar. Porque van a enderezar, y eso de que de goma lisa, todo eso se va.
Bueno, cuando las leyes llegan... No, es que vienen ya, es que yo lo estoy preparando a ustedes, atiéndame bien, para que luego que lleguen, no choquen después, lo estén multando. No digan que la dije, eso es un preco. Lleguen y se cumplan como es, pues se acaba un poco la delincuencia, porque uno de los faltos favoritos que hay en la delincuencia, a nosotros los motoconchistas nos tienen involucrados en esa situación, porque todo el mundo se viste el motoconcho, el ladrón, el tigre, el sachador, para hacer su fechoría. Para pasar con un motoconcho y apresar a la presa. Eso mismo que viene eso, Bueno, las autoridades van a tener que ponerse bien fuertes sobre esa situación. Porque hay demasiados invasores haciendo una imagen peligrosa. ¿Cuál es su nombre? Juan Mota. ¿Qué usted dice, caballero? No, que yo lo veo mal de que uno anda todo el tiempo con cuatro. ¿Cuál es de las tres la ve mal? O de que hay que andar con tres cacos, no está muy bien. Porque uno que anda, que cada vez que uno monta una gente, tiene uno que poner un caco. Vienen gente, vienen mujeres que vienen con su peinado puesto, que no quieren ponerse el caco, que no lo va a montar. Es una batalla. No soy yo. Sí, pero que como quiera que sea, sea usted o quien sea. ¿Usted concha? Yo concho. Ok. Se busca la vida igual que yo. Nos buscamos la vida. Otra cosa. Usted ve ese abrigo que usted tiene, con todo el respeto. Usted no va a poder ponérselo si está conchando. Porque va a tener que tener el chaleco azul con blanco, la foto de este lado y la cédula de este lado. ¿No quieren esos abrigos ni que con cara tapada ni nada de eso? Pero está bien, yo tengo y esto para acá, el otro paso. Se le quema destapado, todo destapado. Aquí no se puede poner nada. Sí, pero, sí, está bien ahí, está bien, pero todo destapado. Porque dice que ahí es que se están encurviendo. Esto no tiene vaina para taparme, Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué van a hacer? Que con el chaleco se van a dar cuenta. Y el que no encuentre ni sin el chaleco, inmediatamente preso. No, el chaleco está bien. Porque algo te va a identificar de que si tú eres motoconcho, si tú andas conchando, si tú andas trabajando, no está mal. Es un punto de vista. ¿Y lo de los cacos? Lo de los cacos, que ande... Lo de los cacos, que ande... Y el motoconcho con su caco, voy a andar con el caco. Pero de que ande con dos cacos, que ande con tres cacos, va por eso la cara gente que tú montes una batalla. Bueno, va a ser la batalla, pero entonces, ¿va a dejar de conchar? Bueno, entonces el gobierno que no busca trabajo, entonces. ¿Y qué va a hacer entonces? No conchar, entonces. ¿Y cómo no va a andar con tres cacos? Va a tener, es un bobo, pero va a tener que ponérselo. ¿Cuál es su nombre? Marcial Sal. ¿Entonces no está de acuerdo? Con los tres cacos. Bueno, va a tener que ponérselo obligado. Cada pasajero va a tener que ponerse un caco obligado. Se lo va a poner uno. Pero no es porque usted lo diga ni porque yo lo diga, que es obligado que va a tener que hacerlo. ¿Va a querer ponérselo? Tiene que adaptarse. Saludos, caballero. ¿Qué usted piensa sobre las propuestas que vienen para usted de ahora? La DGC le intran. Bueno, siempre y cuando sea para aplacar la delincuencia. Pero está bien, mientras uno se acostumbre, porque es difícil, porque ninguna persona va a usar un caco que otro haya usado, porque si una mujer llega del salón, no se va a poner un caco. Mejor ella deja de coger servicio de motoconcho, porque yo creo que ahí lo que hay es un plan para sacarnos del mapa a nosotros. No, ¿y por qué? Simplemente son leyes que se van a cumplir porque allá afuera se cumplen. Dicho por la Intran y la DGC, allá afuera se cumplen. ¿Por qué aquí, si nosotros estamos tan adelantados, gracias al Señor ya, y a los gobiernos que han tratado que la República Dominicana adelante, ¿por qué nosotros no podemos adaptarnos también a las leyes? Allá no viven de motoconcho. Pero montan motores más primero que aquí. No, y cumplen la ley. Los motores llegaron primero allá que aquí. En los Estados Unidos monta motores. Pero siempre andan con su caco puesto. Y cuando se monta uno atrás a una mujer, todos se ponen caco. Aquí es que no quieren usarlo. Bueno, yo no digo que no es favorable para la persona usar su caco, sí, hay que usarlo, porque uno sabe bien que si uno tiene un accidente y usted tiene su caco,
puede cuidarse, pero yo sé que muchas personas no lo van a aceptar, lo que van a desaparecer. ¿Y lo del chaleco? Sí, lo del chaleco, porque si yo no soy delincuente, a mí se me importa que vean los datos míos, donde quiera que yo lo tenga, eso no importa. Yo, como yo no soy delincuente, ni tengo miedo de que vean. ¿Qué tiempo tiene con chaleco? 30 años. ¿Cuál es su nombre? Roberto Reyes. ¿Roberto? Reyes. ¿Y ahí mantiene la familia? Ya yo tengo, mantuve mi familia y hay profesionales. ¿Pero usted va a seguir conchando, sí? No. ¿Va a seguir? No. ¿Sí, pues? Claro que sí. Llévese de mí que va a seguir. No, ya. Ya no, porque yo voy a estar. Ponga la mano así. Ahí. Ponga la mano así. Vamos a ver. Póngala así. Ahí. Haga así. Dígale adiós a la cámara, que era una broma que le estoy haciendo. La intra, dicho por la DGC, y es la nueva modalidad que viene ahora, de allá afuera para acá. Lo que está allá afuera lo van a traer para acá. Cada pasajero va a tener que tener también un casco puesto. Su opinión. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque es muy incómodo el pasajero. ¿Cómo un motocoño va a andar? Lo que pasa es que nosotros queremos vivir como las roletas rusas, y ya eso se va a acabar ya. Varón, es incómodo aquí, usted anda con un caco agarrado, a la imprudencia que tenemos los dominicanos manejando aquí. Es incómodo, usted anda con un caco puesto y un caco agarrado. Sabe que usted va a salir a la calle, que usted deje el pasajero andar con un caco aquí agarrado, eso es incómodo. ¿Es que es obligado? No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque por la incomodidad, varón, no estoy de acuerdo. El problema es que no soy yo, y quizá usted no quiera hacerlo, pero hay que respetar las leyes. Las leyes son para respetarlo. Yo ando con mi placa, ando con mi caco, ando con mi licencia, mi matrícula. Y mi... ¿Eso es un botón? No. Mire, con todo respeto. Esa mica no va a poder usarla. Va a tener que ponerle mica nueva, eso dice que de sacar mano, eso se acabó ya. Direccionarle puesta. Sí, pero están viejas, van a tener que cambiarla. Entonces los viejos no valen. No, usted me está diciendo viejo. Claro que sí, pero que el problema es que va a tener que cambiarla, quiera usted o no quiera. Bueno, porque no dé motores nuevos a todo el motoconcho. No, que ese es su motor, su modo de vida. ¿Qué tiempo tiene con Chaldo? ¿Qué tiempo tiene con Chaldo? Llevo 20 y pico de años. ¿20? Pico de años. O sea que de ahí, está manteniendo la familia. Cosas, fue empleado y concho. Eso es, lo veo muy bien, pero lamentablemente la mica va a tener que cambiarla. Bueno, ese chaleco no va a poder ponérselo. ¿Cuál es que se va a usar todo? Un chaleco azul y blanco. Le van a regalar, escuche bien, para que me sepa contestar. Le van a regalar el primero. No, el partido de que esté de turno, el que va a regalar el coso. Ese es el que esté de turno. Sí, pero escuche ahora. Escúcheme ahora, con todo respeto, para que me pueda contestar bien. Míreme, la cédula de este lado, en grande que se vea, y la foto suya personal de este lado. Porque dicen que los motoconchos están robando, dicen. Pero dicen, por eso lo estoy diciendo. No lo afirmo, se dice. Y allí es que se van a dar cuenta quiénes son. Yo estoy de acuerdo con esa medida. Con la medida de chaleco identificado estoy de acuerdo. ¿Y el de la mica? También estoy de acuerdo. Arreglo. ¿Y los cacos? No, no estoy de acuerdo con los cacos. ¿Pero qué es obligado? Bueno, que pasajero, cada pasajero compre su caco. No, usted que tiene que hacerlo, porque ¿quién es que está conchando? Si yo le digo, vámonos ahora mismo. Yo voy a tener que tener un caco. Vamos a ver. Te parece más grande que yo, mira. Si tiene la mano grande. Haga así, vamos a ver. Dígale adiós a la cámara, que es una broma. Oye. Un inmigrante en su hogar, ¿qué tú piensas? Que le manden 500 ojos a su maldita madre de ellos. Eso. Por casa, que le mandan 500 a ellos. Le llega. Por cada uno que le mandan 500 a ellos, a la gente de la ONU.